En esta ocasión les presentamos al grupo Mi Navidad la Comparto. Ana Raquel y María Alejandra nos presentan su historia. Mi equipo se llama Mi Navidad la Comparto. Más que nada nos dedicamos a llevar alegría, sonrisa a aquellos niños que más lo necesitan, específicamente en la comunidad de Sagreja, perteneciente al corregimiento de Toabrea. Aproximadamente el año antepasado, 2022, a inicios del mes de septiembre, surgió esta iniciativa como primera vez. Este sería nuestro segundo año. Esta iniciativa surgió por mi cuenta propia. Yo tengo un emprendimiento sobre pasteles y en el año 2021, en diciembre, me surgió la idea de llevar unas canastas de comida a esta comunidad, ya que yo soy oriunda de la misma, y esto me causó la impresión de crear una actividad para estos niños, porque cuando yo llevé las canastas de comida a, fueron 6 familias, los niños abrían estas bolsas de comida con una gran alegría. Entonces yo digo, ¿por qué no llevarles una sonrisa a aquellos niños que más lo necesitan? Entonces me propuse que para el año siguiente, o sea en el 2022, crear un equipo con amigos, con familias, para llevar felicidad a estos niños y donde ellos pasen un rato ameno, ya que estamos en el tiempo que compartir. Aproximadamente 40 personas, pero el mismo día de la actividad puedo decir que hay mucho más de 40 personas porque se unen familiares, amigos, personas de la misma comunidad y la verdad es un gran equipo. Bueno, nosotros no realizamos actividades, todo es como de grupo unido, más que todo somos un grupo de la universidad que participa también familiares de nosotros mismos, hijos también. La cantidad de personas serían más o menos como de 200 personas, eso se incluyen los papás de los niños, que son casi más de 200 personas. El pensar de que no podemos lograr algo por no tener como el apoyo suficiente, o sea, porque en equipo podemos lograr varias cosas, pero de parte de personas de afuera necesitamos como, por ejemplo, donaciones, apoyo externo, y muchas veces no se cuenta con ello y uno se esfuerza tanto por poder conseguirle y hay veces que cierran las puertas, pero a veces eso como que impulsa que uno se sacrifique y se esfuerce un poquito más. Ese es como el reto que hemos estado teniendo y más este año. La actividad que vamos a realizar es el próximo 21 de enero, que es la de este año de 2023, que se propuso por las diferentes manifestaciones que se dio en el mes de noviembre, que no pudimos organizar bien. ¿Actividad consiste en qué? Las actividades. ¿La que van a realizar es Mi Navidad la Comparto, que es compartir juguetes, donaciones de cajetas de comida. Llevamos también comida preparada para repartir y juguetes nuevos. Es una fiesta. Bueno, una de nuestra principal meta es que el equipo se mantenga, porque sabemos que no todos pues tenemos las mismas responsabilidades y hay personas que dicen este año no voy a poder participar, pero cuenta conmigo el otro año. Entonces nuestra principal meta es que el equipo se mantenga unido y que prevalezca lo que es el valor de compartir, que siempre tengan como esa meta, esa visión de querer ayudar a los demás. Entonces sería más que nada mantenernos unidos para que en un futuro el grupo crezca y poder llevar mucho más de lo que estamos ofreciendo hoy en día. Bueno, una de las anécdotas es que el primer año, como fue en el 2022, esta anécdota es que las personas allá pensaban que esta era de parte de políticos. Pues no era de parte de políticos, sino un grupo
Además que todo, como ya lo dije al principio, de un grupo de nosotros eran familiares y amigos. Entonces, al principio de la actividad, nosotros comentamos que no era actividad política, porque sí se dieron comentarios que vamos a esperar que vienen los políticos y estas cosas. En realidad no era una actividad política. A la comunidad que se unan a esta gran labor, porque la verdad a veces hoy pasamos por algunas circunstancias y el día de mañana nosotros no sabemos qué nos puede preparar el destino. Hoy son ellos, mañana podemos ser nosotros. Aportar un granito de arena nos hace bien, nos hace sentirnos felices, y esto la verdad es importante en esta época compartir los valores que nos hace bien para todos. Somos Mi Navidad La Comparto. Amor en acciones. Y esto fue Coclé en Positivo. Mantén sintonía y sigue nuestras plataformas digitales y redes sociales para que conozcas más grupos.